Nos encontramos en la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker, en la celebración de su 115 aniversario. Esta es una fecha muy importante para todos los que pasamos por este instituto de formación, porque aquí nosotros comenzamos a dar los primeros pasos en esta noble institución. Y toda la etapa que vivimos en esta escuela, los 3 años que hacemos de formación inicial, es una etapa muy importante para nosotros, para la formación y para todo lo que viene detrás de esa capacitación que tenemos. Quienes transitamos sus pasillos, aulas, alojamientos, aquellas mujeres y hombres que abrazamos la carrera policial como un estilo de vida, sabemos y sentimos que la Escuela de Cadetes tiene una historia y una identidad policial propia y muy bien definida. Cada vez que la visitan las diferentes promociones, afloran en los corazones todas las vivencias y hay algo que a todos nos identifica, el lema, entrar para aprender y salir para servir, que con el paso del tiempo se nos incorpora en lo más profundo de nuestro ser. La escuela, a raíz de la pandemia que sufrimos todos los países del globo terráqueo, tuvo que adaptarse al igual que otros y reconvertirse rápidamente en el modo virtual. Nos reconfiguramos a esa virtualidad y pudimos mantener la capacitación de todos nuestros cadetes en el modo virtual. Hoy podemos decir con mucha alegría que tercer año ya ha vuelto a la presencialidad y primero y segundo está terminando esa semipresencialidad que estamos desarrollando para ya a principios del año 2022 podamos iniciar el ciclo lectivo en tiempo y forma y bajo un formato presencial que es el sistema ideal para nuestros institutos. Acunamos el aprendizaje de valores tales como orden, disciplina, respeto, lealtad, camaradería, espíritu de sacrificio, sentido de pertenencia, superación de desafíos, entre tantos otros. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y del Comando Institucional, nosotros nunca bajamos los brazos en cuanto a la formación inicial y la capacitación continua. ¿Qué quiero decir con esto? Que la formación no termina cuando el cadete o el oficial egresa ya de la Escuela de Cadetes. Como decimos con el jefe de la institución, no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida, ¿sí? Entonces, trabajamos mucho en ello porque le exigimos a nuestro personal que se siga capacitando a través de todas las ofertas formativas que brinda el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina para que todo integrante de la institución, sobre todo los egresados de la Escuela de Cadetes, puedan continuar con sus estudios universitarios con la facilidad que le brinda esta casa de altos estudios para poder continuar y hacer esa profesionalización cada día más, con mayor excelencia. Nosotros no tenemos que olvidarnos nunca, y no me canso de repetirlo, que tenemos que luchar por una Policía Federal Argentina cada vez más profesional.